con una dramatización de lo ocurrido. Mi nombre es Salvador Durán. Junto a mi primo Silvestre, a Juan Santamaría y a otros 3.000 costarricenses, participé en la batalla de 1856 y 1857. Este es don Juanito Mora, el segundo presidente de nuestro país. Díganme, don Juanito, ¿cómo y por qué ocurrió la campaña nacional? Sí, buenos días. Para los años 1849 y 1850, los Estados Unidos surgían con potencia y querían el dominio de América Central. En el año 1830 compraron grandes extensiones de tierra, pero por las fuerzas invadieron a una parte de México. Ellos también querían construir un canal interoceánico que uniera a los océanos Atlántico y Pacífico y ahí ejercer como un dominio geográfico y político a nivel mundial. Y con bailes. Respira en esta noche un olor a carnaval, hasta las estrellas bailan, esta noche es especial. Este miércoles se celebraron los 162 años de la gesta heroica de Juan Santamaría. Por ello, en el Parque San Isidro del General, los estudiantes del Centro Educativo de Barrio Laboratorio tuvieron un acto cívico conmemorativo. Parte de lo que es el funcionamiento de las escuelas laboratorio. Las escuelas laboratorio no planean ni dan las lecciones de forma individual, en las materias individuales, en español, matemáticas, ciencias, las que conocemos, sino que las hace de forma integrada. Otra de las modalidades de la escuela laboratorio es darse a conocer o es darse y proyectarse a la comunidad. Dentro de esa proyección están los actos cívicos móviles. Tenemos varios programados, de hecho este es el primero durante este año, pero no es el último. Tenemos 6 actos programados, al igual que giras. Por ejemplo, el 30 de este mes vamos para Prusia, Cartago y Sanatorio Durán, etcétera. Es parte de la modalidad de las escuelas laboratorio. Por eso estamos hoy aquí celebrando el 162 aniversario de este gesto heroico. La intención era recordar esta fecha y que los estudiantes, además de los padres de familia, no olviden los hechos que acontecieron en nuestro país. Muchos están disfrutando de libre, sin embargo, es parte también de lo que nos enseñaron hace, repito, 162 años, de decir, no nos vamos a quedar acostados, no nos vamos a quedar esperando que la gente haga, sino que nosotros vamos a salir y hacer las cosas. Es un poco proyectar o recordar, rememorar uno de los hechos históricos, si no quizá el más importante en la historia de Costa Rica, porque marca la forma de ver el cómo nuestro país participa de un hecho que representa libertad. O sea, quizás el acto más histórico más importante de nuestro país. Hoy celebramos dos cosas. Uno es primero precisamente eso, ese recordatorio, ese recordar de un hecho histórico único. Y dos, el pues compartir con niños de una escuela que tiene como costumbre proyectarse. Son dos partes, dos acciones importantes que celebramos hoy. De esta manera se celebró en Pérez Celedón.